desde la primera etapa estuvo ahí al frente de muchos campos del arte y de la carga y descarga incluso, ¿no? Hasta Isidro Alonso o Juan Carlos Pastor, Fernando Rey, Chechi, Gerardo Sanz o Marta en la administración. Sin ellos esto pues no hubiera sido igual. Entonces, creo que estos elementos, al margen de otros, son bastante definitorios de lo que es el trabajo de trayectoria de Roncillo. Y yo paso ya la palabra a Ana. Yo quiero personalizar, porque a veces se queda todo esto muy diluido y me parece que, como bien ha dicho Magui Barzaltés y Chema Viteri, fueron las dos personas a las que les comunicamos este deseo, este regalo, que para Ángel y para mí es un regalo que ha venido de la mano de Magui y de Isaac, que nos animaron a llevarlo adelante, pero que ellos y solo ellos, con nuestra supervisión y nuestro cariño, se lo han currado de verdad. Alejandro Martínez, que es el que ha hecho este maravilloso diseño de este libro, que cuando lo tengáis en las manos, para nosotros ha sido realmente emocionante. O sea, es recoger en un montón de páginas todos esos kilómetros, todas esas aventuras que hemos vivido muchos de los que estáis ahí sentados y que unas veces han sido positivas y muy buenas, hemos recogido premios y halagos, y otras veces han sido un verdadero desastre personal y profesional que hemos tenido que superar juntos, ¿no? Y siguiendo con, bueno, nombrando a la gente, el actual equipo de Ángel y yo, efectivamente, como decía Isaac, no somos nadie sin todos vosotros, porque miro a los asientos y todos formáis parte de este libro. O sea, aquí sí que son todos los que están, y seguro que en este recuento de gente que ha pasado, que son tantos, aquel carpintero, electricista, ¿os acordáis? Qué lindo, y nos hizo. Bueno, alguien va a faltar. Pedimos disculpas si es alguien muy importante, pero pensamos que no, porque hemos hecho un ejercicio. De verdad, no puede faltar nadie. No. Tienen que estar todos, porque sería muy, muy, muy injusto. Aquí están los espectáculos, pero aquí está la labor de la gente que ha hecho posible todos esos espectáculos. Aquí están los proyectos con sus nombres y sus títulos, pero detrás está toda esa gente que ha hecho la fotografía, que ha diseñado, que ha dibujado y que ha construido todos estos espectáculos. Y este libro, pues es de los que estamos aquí en la mesa, es del Ayuntamiento de Valladolid, es de los ciudadanos de Valladolid, sobre todo. Y por último me gustaría decir que es para los niños de Valladolid, que algún día cuando lo puedan leer y se sienten, digan, yo estuve viendo a Roncillo desde la Feria de Muestras hasta la Sala Borja y últimamente en el desván del Teatro Calderón o en el Lava. Para mí ese es el verdadero sentido de este libro. Y bueno, darles las gracias a todos porque estar aquí a las 10:30 de la mañana, entiendo un lunes, que es un esfuerzo, pero os lo agradecemos. Ya, yo para acabar, muy rápido, muy poquitas ideas. Muchas gracias a compañeros, a escenógrafos, a gente que nos construye todos nuestros elementos, a actores y actrices, a nuestras familias. Muchas gracias a los compañeros de las compañías de Valladolid. Estamos muy agradecidos. Gracias al Ayuntamiento por haber publicado el libro, al Teatro Calderón, por supuesto, a Isaac y a Magui. Y esta es una presentación de un libro, esto quiere decir que estamos hablando de libertad de expresión, desde Roncillo. Ya para acabar, quisiéramos tener un recuerdo para... hay un dato muy interesante en el primer libro de escrito Magui, en la página 69 hay un comunicado muy interesante del año 77, donde hay un montón de gente de Vallisoletana firmando un manifiesto en contra de la detención de Joglars y de Albert Boadella. 40 años más tarde, el año que viene con hace, son 40 años del 77, la acción tiene otras circunstancias muy diferentes. Hay unos compañeros titiriteros con una causa pendiente muy fuerte. Esperamos, nos solidarizamos con estos compañeros a favor de la libertad de expresión y por una vida y por una cultura.
amplia, libre y solidaria.